Así que vamos a escuchar. Bueno, pues, Dios los bendiga, buenos días. Yo no tenía planeado pasar, nadie lo había dicho, pero ya dada la situación, lo tendré que hacer. No, bueno, yo creo que pues la mayoría no se enteró de lo que yo y mi familia, hace más, sí, ya de más de un año, pasamos juntos, ¿no? Creo que estuvimos involucrados todos, completamente como iglesia, y no nada más fue nuestro problema, el problema de la familia pastoral, fue de todos en general. Y no sé exactamente cuánto tiempo ya tiene eso, sí, más de un año, pero ya no sé muy bien. Y bueno, hace rato me preguntaba a mi papá, ¿vas a pasar? Y no, es que no sé qué voy a decir, no sé. Y bueno, no hay otra cosa ni palabras que se me vengan a la mente como para decirlas más que gracias, ¿no? Le debo una grande a Dios, ¿no? Le debemos una muy especial a Dios, todos como iglesia y yo en lo particular. ¿Qué se podría merecer Dios para responderle o que se sienta bien, ¿no? Yo creo que solamente nos pide un corazón sincero y que le sirva siempre, y con eso le basta, no sabríamos qué darle a Dios para agradecerle. Entonces yo creo que, bueno, en mi caso, es lo que pide de mí, ¿no? Un corazón que le sirva para siempre, ¿no? Que le agrade siempre. Y estamos en eso. Y bueno, yo creo que toda la iglesia, faltan muchos, pero estaremos muy pronto todos juntos y bien como la iglesia que Dios quiere que seamos. Y bueno, es todo. Ustedes el resto lo conocen y pues nada más que darle gracias a Dios por todo lo que hay.